En Ica, 37 pasajeros, entre ellos turistas extranjeros, fueron asaltados al interior de un bus interprovincial que partió de Lima hacia el Cusco. Delincuentes los despojaron de sus pertenencias con armas de fuego. Mi celular, mi cámara GoPro, mi mochila con todos, mi ordenador, otras cosas. ¿Dinero efectivo? No dinero. Aún conmocionado, este turista francés relataba el desagradable momento que le tocó vivir en sus vacaciones en Perú. Y es que junto a otras 37 personas fue asaltado cuando viajaba a bordo del bus de la empresa Cruz del Sur de Lima hacia el Cusco. El atraco se produjo en el kilómetro 80 de la carretera de penetración Nazca-Puquio. Al momento de que a mí me jalaron, me empujaron y me golpearon. Y todos los compañeros aquí que están en el bus también han sufrido pues el robo de sus pertenencias. Nosotros solo queremos que nos reconozcan lo que hemos perdido. ¿A cuánto estaría ascendiendo el monto de lo robado a tu persona? Yo tenía entre monedas y billetes, no calculo 100, 150 o 200, pero ahí tenía. Pero a mi colega le han robado más, le han robado su celular, le han robado su todo reloj y también... Los delincuentes concentraron todas las miradas y ataques hacia los extranjeros. ¿De dónde vienes tú? ¿Ica? No, vienes de Nazca. ¿En Nazca? ¿En Nazca subiste? Sí. Voy a ir a Cusco. Ya, mire, otra cosita. Hay varios extranjeros que han subido en Ica, en Nazca. Yeah. Muchos, al parecer, ha sido un tema de que desde Nazca creo que ya lo han estado siguiendo ya. O sea, ya ha habido el punto ya. ¿Estos delincuentes habrían subido al bus o lo han... Eso tampoco es lo que no hay una buena respuesta de parte de la empresa. Las víctimas denunciaron que la empresa no se hizo responsable y mucho menos les brindó asistencia luego del asalto. La suma de lo robado entre dinero y equipos tecnológicos asciende a unos 50 mil soles.